tiempos de coronavirus, ya estamos de regreso y es momento para actualizar las cifras de la pandemia. Y ya se lo adelantábamos también, amigo televidente, son aterradoras, sobre todo de cara a las víctimas mortales que se siguen presentando diariamente. Es lamentable lo que ha ocurrido en nuestro país, la cantidad de luto que nos ha dejado esta pandemia. Y recuerde que las proyecciones no son nada alentadoras, sobre todo de cara a la recta final del año, hablando de varias celebraciones que se esperan. Le vamos a mostrar ahora la primera tabla, y es que recuerde que lo que ha ocurrido en los días anteriores es que se ha realizado un total aproximadamente de 2.000 a 3.000 hisopados. Esta vez ya observamos una mayor cantidad de hisopados, seguramente también tiene que ver con esta celebración del fin de semana prolongado que se acaba de vivir en nuestro país. Varias personas pudieron haber sentido síntomas luego y acercarse a estos centros para realizarse el hisopado. Por eso muestra esta actualización que ayer martes 2 de noviembre del 2021 se realizaron un total de 8.463 hisopados. Hablamos de 782 nuevos casos en esas 24 horas y, más lamentable, amigo televidente, lo que le adelantábamos, 43 víctimas mortales. Según esta actualización, estas 43 personas lamentablemente fallecieron en fechas anteriores. Nos muestra cero hasta abajo que ninguna persona falleció en las últimas 24 horas, pero también recordemos el atraso que se maneja en las cifras de la pandemia, amigo televidente, lamentablemente, y seguramente más adelante en la semana nos enteramos de las víctimas mortales que nos dejó ayer martes 2 de noviembre. Le vamos a presentar ahora el panorama completo. La situación general del COVID-19 en suelo guatemalteco nos muestra que del 13 de marzo del 2020 hasta ayer 2 de noviembre del 2021 se ha registrado en suelo guatemalteco 602.575 casos. Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, según sus autoridades, 582.914 personas se han recuperado en nuestro país del COVID-19. Pero vea usted lo alarmante de este dato, amigo televidente, un dato que ha ido incrementando alarmantemente todos los días. 15.222 víctimas mortales nos ha dejado el COVID-19 hasta ayer. 15.222 personas han perdido la batalla en contra del coronavirus y además continúan siendo portadores del virus 4.430 personas. Este número también ha descendido, amigo televidente. Recuerde que en algún momento y en alguno de los puntos críticos de la pandemia hablábamos de 50.000 casos activos prácticamente. Un número que ha ido entonces en descenso, nos muestra 4.430 casos activos de COVID-19 en Guatemala. Le vamos a mostrar una tercera tabla, amigo televidente, y esto tiene que ver con el proceso de vacunación que continúa en nuestro país. Tiene usted las tres cifras. La primera nos muestra la cantidad de personas que han sido ya vacunadas con la primera dosis. Recuerde que el esquema completo incluye dos dosis, la primera y una más de refuerzo. Personas entonces que han sido vacunadas con la primera dosis, 5.352.092 personas. La segunda cifra nos muestra la cantidad de personas que ya recibieron esta doble dosis, que ya tienen el esquema completo, 3.286.864 personas, y la cantidad de dosis que se han administrado en nuestro país es de 8.638.956 vacunas. Recuerde que los procesos de vacunación continúan y es importante que la mayoría de personas, al menos todas las personas que estén aptas para recibir el fármaco, lo puedan hacer, amigo televidente. De esta manera lograremos que esa cifra de víctimas mortales también logre descender. De cara a lo que va a ocurrir también en las fiestas de fin de año, es importante la conciencia en cada familia guatemalteca, seguir respetando las disposiciones, amigo televidente, seguir utilizando la mascarilla. El uso correcto de la mascarilla es muy importante, también seguir utilizando el gel a base de alcohol, el lavado de manos constante, y recuerde también de cara a estas fiestas de fin de año también la importancia de respetar el distanciamiento físico, estar lejos de esas aglomeraciones que ya lo indicamos. Es bastante complicado en ese sentido. Y vamos a seguir actualizando la información siempre en torno al proceso de vacunación en nuestro país, y mucha atención porque esto ya involucra a menores de edad. Y es que representantes del Ministerio de Salud proyectan vacunar a 2.1 millones de niños de entre 6 y 11 años. Según indicaron, la vacuna que utilizarán será Moderna. Se encuentran en reuniones con la casa farmacéutica para establecer la cantidad de la dosis. Mientras tanto, el
10% de los adolescentes de entre 12 y 17 años ya recibieron la primera dosis de la vacuna Pfizer. Siempre en temas de salud, amigo televidente, las autoridades del Ministerio de Salud precisamente investigan la procedencia de un medicamento. Eso gracias también a la denuncia de varios ciudadanos. Mucha atención. Estos casos surgen a raíz de varias denuncias de farmacéuticas locales que han alertado sobre la distribución de varios medicamentos falsos para tratar a pacientes graves con coronavirus. Se habla concretamente de 10 casos a nivel nacional en los que el Ministerio de Salud Pública ha colaborado con el Ministerio Público para la investigación correspondiente. El jefe del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, Javier Muñoz, dijo este miércoles que han recibido una alerta internacional por parte de México y Honduras, en donde se ha detectado la presencia de redes que fabrican y distribuyen medicamentos falsos. El profesional de la medicina explicó que todas las farmacias deben tener licencia sanitaria con la que se establece que sus productos y servicios ya fueron verificados. Y si en caso los compradores notan alguna anomalía o sospechan que les venden un medicamento diferente al que solicitan, se debe realizar la denuncia ante el Ministerio Público. Importante entonces estar atentos, amigo televidente, y realizar la denuncia respectiva. Atención porque vamos a hablar también de los horarios en un importante camposanto de nuestro país. Hablamos, por supuesto, del Cementerio General. Y es que las visitas en este cementerio ubicado en la zona 3 continúan restringidas. Representantes dieron a conocer que únicamente se permite el ingreso de personas de lunes a viernes de 13 a 15 horas, es decir, de 1 a 3 de la tarde. Esta medida fue implementada para evitar las aglomeraciones y el contagio de COVID-19. Las inhumaciones se realizarán de 7 a 12 horas. El cementerio La Verbena, en la zona 7, continúa cerrado para visitas. En este camposanto se realiza la inhumación de víctimas de la pandemia. Esta tarde fue presentado el técnico nacional Rafael Díaz, quien será el nuevo entrenador del Deportivo Sololá. Díaz llega en el reemplazo del profesor Marvin El Jarrito Hernández, quien quedó al margen de la institución occidental tras la pérdida en casa 4-1 en la jornada 17 ante el equipo de Municipal. Vamos a empezar el trabajo mañana.